¡Qué pedo, suscriptores, amigos de YouTube! Bienvenidos a mi nuevo video de Carry's Mod. Y en esta ocasión les traigo un addon review de un addon que debería de haber subido hace muchísimo tiempo, pero por ciertas razones no lo pude subir. Pero bueno, aquí se los traigo. Aquí podemos observar que tenemos en la categoría de Weapons, tenemos lo que sería Bad Dodge Pokeballs. Y aquí tenemos todas estas pokebolas que funcionan correctamente. Aquí tenemos la Admin Pokeball, que sería la pokebola de solo para admins. La Master Ball vacía, no tiene nada porque dice empty. La pokebola normal vacía y la pokebola, pues la que no está vacía. Vamos a probar primero con esta, a ver qué coño nos sale. Supone que debe tener algo adentro, un Pikachu, yo sé. Ok, no tenemos un Pikachu, pero tenemos un Dr. Kleiner. Obviamente muy útil, porque tiramos una pokebola, sale el Dr. Kleiner y lo matamos. Obviamente esa utilidad pues es la que tiene la pokebola, matar al Dr. Kleiner, porque no sirve para nada más que para morir. Hijo de puta. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente, que aquí es lo chingón. Tenemos la pokebola vacía, que nos va a permitir pues capturar cualquier NPC que nosotros le tiremos la pokebola. Por ejemplo, voy a poner un Citizen, tenemos este Citizen. Le tiramos una pokebola vacía y como pueden ver pues tiene animaciones así de Pokémon. Se hace chico y se mete a la pokebola y simplemente está ahí la pokebola. Tenemos que acercarnos para agarrarla, ya está, ya la tenemos. Y vamos a lanzarla a ver qué nos sale. Listo, ha salido un Citizen, pero se ha vuelto negro, porque es la variación del Citizen, no crea porque las pokebolas te hacen negro, sino porque pues es una variación que hay de los Citizens. Puede salir una mujer, un hombre, pero va a seguir siendo lo mismo, un Citizen. Y no sé si le puse una arma, pero, o sea, lo puse sin arma y salió con una pistola. Eso ya es como que extra, más vergas, no hay pedo. Pero bueno, vamos a probar esta Pokéball con otros NPCs, por ejemplo, con algún zombie. A ver, voy a poner este zombie. Lanzamos la Pokébola. Ok, mi Citizen se acaba de ir corriendo. Vamos a tomar esto y vamos a lanzarla, ya que capturamos nuestro zombie. ¡Zombie, yo te elijo! ¡Vamos! Y listo, acaba de salir el zombie y como pueden ver pues no está agresivo, o al menos eso creo, no me ataca a mí. Entonces, si yo pongo otro zombie, tienes que defenderme. Exactamente, los NPCs o cosas que capturemos se van a hacer nuestros aliados y nos van a ayudar a pues a defendernos como si fueran Pokémones. Ahí está, como pueden ver pues mi zombie me acaba de defender porque es bien chingón. Pero bueno, no solamente esto funciona con zombies, funciona con cualquier puto NPC, creo. No estoy seguro si podemos capturar, por ejemplo, un Antillion War. Vamos a ver. ¿Ya está? ¡Y qué pedo! Ok, se bugueó un poco, pero ahí está. Ya tenemos un Antillion War para que sea nuestro Pokémon y nos defienda y pelear contra cualquier cosa. Por ejemplo, nos están atacando un montonal de zombies. ¡Antillion War, yo te elijo! ¡Vamos! Ya sale. ¡Pum! Y empieza a defendernos y a matar a todos como loco. Hola amigo, eres muy buena mascota, ahora eres mi mascota, vámonos. Bueno, no te sigue, pero al menos te defiende. Y bueno, no solamente funciona con zombies y con estas weas, también funciona con combines o unidades hostiles. Ejemplo de este combine, ahí está. Uy, espera. Ya está, ya lo capturamos. ¿Dónde está la pokebola? No la veo. Aquí está, la tomamos. Y ya tenemos un combine. Combine, yo te elijo, vamos. Y ya está, nos va a defender contra cualquier amenaza que tengamos enfrente. Vamos a poner, yo creo que un headcrab. Y le empieza a disparar, como si fuera nuestro aliado. ¿Se imaginan qué pasaría si en Pokémon pudieras lanzarle Pokémones a las personas, güey? Eso sería como que las capturas y las haces tus esclavos. Estaría chingón. Ok, quería decirte que estás disparando. Le estás disparando al suelo, cabrón. Eres tonto tú. Vamos, mátalo, vamos. Ya está, ya lo mató.
Y bueno, esa sería la función de la Pokéball vacía, que sería pues como una Pokémon, una Pokébola normal. Oye, ¿qué coño estás haciendo? Mi Combine se quiere ir a esta casa, como que quiere vivir aquí. Pero bueno, vamos a matarlo. Tenemos la herramienta de Revive Tool, que revives a tu Pokémon caído. Por ejemplo, si, como pueden ver, pues este era mi Pokémon Combine. Si muere, lo puedes revivir, no hay problema. Miren, aquí yo he descargado unos NPCs que son de Pokémon, que son varios, y también Player Models, que próximamente voy a subirlo en un especial de Pokémon. Espérenlo, no voy a tardar mucho en subirlo, uno de estos días. Pero bueno, vamos a probar con este Pokémon que es un NPC. Primero, bueno, no le tienen que disparar ahí, como que me apendejé. Vamos a capturarlo. Ya está. Ahora vamos a sacar este Pokémon. Voy a poner la opción para que me ignoren los enemigos para no morir. ¿What the fuck? Ok, el Pokémon se acaba de convertir en mujer. No sé qué coño. Pero ya entendieron cómo funciona esta herramienta. Simplemente nos revive cualquier Pokémon que haya muerto. Y este nos revive porque era un Lucario y se convirtió en mujer. Pero bueno, en siguiente lugar tenemos las Master Ball. Que pues es simplemente lo mismo que las MP Pokéballs. Pero en excepción, con esta podemos capturar players. O sea, si algún amigo se une a nuestra partida, lo podemos capturar con esta Pokébola y hacer lo que nosotros queramos con él. Lo tenemos guardada dentro de nuestro cuerpo y nuestro amigo no va a poder hacer nada. Está un poco sádico la idea, pero la probaría, pero no hay nadie con quien jugar. Voy a buscar unos clips a ver si, para que vean más o menos de cómo funciona esto cuando capturas amigos. Y además, pues puedes capturar al igual cualquier NPC que pongas. Por ejemplo, voy a poner a Freddy Krueger. Ahí está, ya lo capturé. Que por cierto, si quieren a Freddy Krueger, lo pueden descargar en un video que tengo de NPCs de terror junto con Jason y todos esos. Ahí está, ya capturé a Freddy Krueger, ahora vamos a lanzarlo. Freddy Krueger, yo te elijo. Y sale Freddy Krueger y ya no nos quiere matar porque se hizo aliado. A ver, vamos a ver. Ya está. Ahora voy a poner... ¡Au! ¡Hijo de puta! Ok, sí me está matando el cabrón. Pero porque, pues, eso es distinto. Freddy Krueger mata, aunque sea tu Pokémon. Pero no pasa nada. Vamos a ver, pues tenemos la Admin Pokéball, que se supone que esta ya no tiene Dr. Sclainers, como esta mierda de Pokébola que viene. Vamos a ver qué sale en el Admin Pokéball. Un error. Genial, ¿eh? A ver, vamos a ver. Esto es un puto error, qué pedo. Oh, bueno, pues la Admin Pokéball salen errores, bien vergas. ¿Qué más quieres? O sea, los errores son amor, los errores son vida. Pero probablemente salga algún NPC del Half-Life Episodio 1 o Episodio 2, porque no lo tengo y por eso es que salen errores. Pero bueno, amigos, estas serían las Pokébolas. Espero que se diviertan bastante con ellas, ya que pueden hacer un montonal de cosas divertidas. Y además de que podemos agarrar esclavos sexuales a nuestros amigos con la MP Master Ball. Y bueno, chicos, próximamente voy a subir un especial de Pokémon donde les subo un montonal de NPCs, de Player Model, de un montón, de muchas cosas, incluso un mapa completo en el cual podemos entrar a los edificios y muchísimas cosas que yo creo que les va a gustar bastante, amigos. Pero bueno, ya saben, si este video les gustó, denle like aquí abajito. Si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan ningún contenido de Garry's Mod que subo a diario. Y aquí subo un montonal de addon review, de mapas, de armas, un montón de cosas. Y si tienen alguna duda, problema, sugerencia, déjenme aquí un comentario aquí abajito. Gracias por ver este video, yo soy Sarkus y nos vemos hasta la próxima.